Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy en la tienda de Juan Ortiz, Chile Pesca Mosca, acá en la ciudad de Pucón. Vine a buscar unas cosas que compré, bueno, y a pasear con mi pareja, etcétera. Pero ya que estoy acá y hice unos videos sobre distintos dispositivos para llevar nuestras cosas de pesca, he hecho sobre Chespack, de otras marcas, de Unqua, últimamente he estado haciendo muchos de Sling. Varios me han preguntado una alternativa buena, bonita y barata de Chespack, que esté bien construida, que no sea Fishpond, porque esas marcas cobran caro. Y acá hay una buena solución. Este equipo es un equipo Vision Chespack, que tiene, al igual que los que les he mostrado de Unqua, una mochila y una parte frontal. Cuesta 63.964 pesos. En estos momentos no está disponible en Chile Pesca Mosca. No sé si el momento que salga este video va a estar disponible. Este equipo incluso es el que usa personalmente Juanjo Ortiz. Juanjo Ortiz, les puedo comentar que ha salido tercero y segundo lugar en los campeonatos que se han hecho en Chile, para que se den una idea de que es un equipo que sirve incluso para campeonato. Y les voy mostrando mis primeras impresiones de las cosas que tiene, para que se hagan una idea de lo que trae, de lo que se puede hacer, de las comodidades que tiene, porque tiene algunas que les quiero mostrar. Y así lo pueden comparar con otras cosas que he hecho en el canal. Voy a dejar videos, links acá en la descripción del video a todos esos videos que he hecho. Y si no, pueden buscar en Google Simonuca espacio y ponen Sling, ponen Chespack y les va a ir saliendo los videos de las cosas que he hecho. Esta, como les mencionaba, la parte delantera, como la está usando Juanjo, tiene algunas cosas que, si las veo, se las menciono, que han sido agregadas y que no están incluidas en el equipo. No sé si van a apreciar bien en la cámara. Es café, en este momento, como les decía, no hay en stock, pero pueden mandarle mensaje a través de la página web o de Facebook a Juanjo para reservar cuando lleguen, porque ahí están pedidos, en Europa también están agotados. Partamos de adelante hacia atrás. Tiene una tela mesh acá adelante con un cierre. En este caso tiene un nipper, pero ese nipper fue agregado por Juanjo. Les voy a mostrar la profundidad, llega hasta acá abajo. Aquí pueden poner las cosas que ustedes quieran. Tiene unos tags o cuerdas para tirar más fácilmente de los cierres. Bueno, la marca Vision acá. Tiene otro bolsillo frontal acá adelante. Algunas cosas simpáticas que tiene la parte de adelante es que puedes colgar tus llaves aquí adentro. Los fishpond están en este mismo sistemita para que, en el caso de abrir el bolsillo, si tienes algo afirmado aquí, no se te caiga. Como ven, bueno, está usado por Juanjo, pero aquí tiene estas cajas de pesca. Tiene tres y todavía queda para más. Pero en la parte hacia el pecho tiene dos bolsillos y uno acá central. En este central está justo para meter un termómetro. Es muy importante la temperatura cuando pescamos para elegir dónde lanzar. En el verano hace mucho sentido para pillar las truchas, en el invierno igual. Yo sé que en Chile no se puede pescar en invierno, pero es bueno, y trae un termómetro. Y además acá arriba trae otras winchitas donde pueden colgar cosas y organizar bien su equipamiento. Y en la parte de adelante lo mismo, sin cierres. Caben, por ejemplo, aquí tienen los Neon Wax, que también los venden acá. Además tiene otro bolsillo, no sé si principal, pero un poco más grande, en donde él ya anda con todos sus tippets. Aquí no tiene ningún separador ni organizador. Es un bolsillo donde pueden poner, como él puso, tippets, indicadores de flote, etc. Después vamos a las hombreras. Como pueden ver acá, las hombreras son regulables en altura y la parte frontal se puede sacar fácilmente. Tiene unos loops acá, unos rings donde pueden colgar lo que se les antoje colgar, y va a depender ya de cada uno. Acá tiene unos bolsillitos, no sé en qué se pueden, para qué pueden servir, pero lo que sí les quiero mostrar es que toda la correa es acolchada y tiene esta tela respirable con canales para que el sudor, el calor, cuando hace mucho calor, pase. En la parte frontal igual, la que va apoyada en el pecho. Y la parte trasera, que ya se las voy a mostrar, tiene lo mismo. Las correas también laterales son ajustables y tiene este sistema para ponérselo y sacárselo. La parte trasera
Tiene un bolsillo tipo mesh. Aquí tiene unos pasadores de tela que pueden pasar un elástico y con eso afirmar o lo que está aquí, o pueden afirmar una chaqueta, porque pueden utilizar el espacio interior para andar con sándwich, y para que no se las ocupe completamente con una chaqueta, la pueden poner acá. Yo no sé si Juanjo se la sacó o viene incluida. Ya, estaba preguntando recién y me contestaron que viene incluida el elástico, pero Juanjo se la sacó porque él lo lleva así. Notar que en el lugar para colocar, tiene un D-ring acá, que Juanjo tiene un imán, pero es un imán que usa él, no viene incluido. Acá los venden en los Vision. Es bastante potente, este es el chinguillo de Juanjo. Lo lleva colgando así, y este imán, que es el mismo solo que en otro color, que también los venden acá. Les estoy mostrando el tamaño del chinguillo nomás para que vean que estos imanes los pueden aprovechar de comprar junto con el chest pack para andar trayendo su chinguillo. Y después acá atrás tiene un bolsillo principal. Tiene acolchada la espalda y aquí adentro pueden guardar un sándwich, como les mencionaba, algunas otras cosas, un kit de primeros auxilios. Como les decía, yo soy fanático de los chest packs. Mencionar también que es bastante polivalente, al igual que con los elásticos que le decía que venía incluido y Juanjo se los sacó. También puede usarse solo como chest pack en la parte del cuello que va atrás en la nuca. Trae para colocar también, dejar colgando su chinguillo, pero yo encuentro que esta solución, como les mostraba en el Unqua, que puedo sacar la mochila y quedarme con una tela bastante delgada atrás. Aquí no trae una tela, pero sí trae para colgarse, y así pueden, si es que están remando o en un float tube, esta solución está lo suficientemente versátil para que puedan andar con la mochila o sacársela. Incluso alguien me preguntó si en el verano molesta mucho por el calor, pueden andar trayendo, y si andan con pocas cosas, van solo en una tarde con esta parte al cuello, y obviamente las correas que van laterales para que no se vaya hacia adelante también vienen incluidas. Entonces, así tienen las dos opciones, con mochila o como chest pack en sí solo. A mí obviamente me acomoda más como chest pack, salvo, como les dije, con los otros chest pack que tengo, y por eso es que me gusta tanto el Unqua, que tengo la posibilidad de, en este caso también, tenerlo trayendo de una manera distinta, sacando la mochila, y así poder remar cómodamente o estar en un float tube también cómodamente, porque las mochilas, cuando uno se apoya con un respaldo, molesta. Bueno, gracias a la magia de la edición, quería mostrarles también que este chest pack es compatible con otros productos Vision. En este caso estoy usando una mochila impermeable que tiene estos D-loops acá, o D-rings, en donde me permiten colocar este chest pack al frente, y así me evito andar con esa cuestión al cuello, y con esto quedo re cómodo. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar. El broche no está en la hombrera de este equipo, sino que está en la parte frontal. Por lo tanto, todos los D-loops me funcionan. Me voy a dar una vuelta para que vean la mochila. Ahí está, así es como queda. Y así pueden andar con más cosas. Si es que van a andar, tienen que hacer un trekking o algo más grande, pueden hacerlo así. Obviamente, quiero decir que la mochila se vende, esta mochila impermeable se vende aparte, no está incluida en el chest pack. El chest pack es solamente esto, más su propia mochila con un elástico acá, más el cuello. Se los voy a mostrar, andarlo trayendo colgando acá, para que vean que es fácil cambiarlo de un sistema a otro. O sea, si quieren pasarse de la mochila, porque esto lo pueden andar trayendo en la mochila, llegan a su lugar de destino, o la ponen en el bote, y después andan en el bote, andan con su chest pack acá adelante y se pueden andar sentados. Por lo tanto, es bastante cómodo. Así que bueno, ahora vamos a dar vuelta a la cámara con la magia de la edición y seguimos hablando de este chest. Al principio, yo ya tengo varios, he probado varias cosas, como han visto en el canal, y como mencioné en el en vivo, en donde estuvimos hablando de este tipo de accesorios, y aquí está la respuesta a la persona que me preguntó
donde puedes comprar uno con las 3B. Los otros chespas que he visto ya se salen de ese presupuesto, como les mencionaba, los que venden en Chile son los Fitchpond, valen 140 y tantos mil pesos. El Unqua no lo trae nadie, por lo tanto, creo yo, en mi opinión, que esto puede ser una buena alternativa y por eso le pedí a Juanjo si me da la oportunidad de mostrárselo. Yo vuelvo a repetir, no sé si actualmente están disponibles, métanse a www.chilepescamosca.com para ver si hay, y si no, por ahí mismo pueden hacer su reserva, porque luego ya les debería estar llegando para la temporada 2019-2020. Eso es, amigos, si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.